Nomad. ¿Cuánto tiempo sin vernos, jefe? Espero que estén a gusto en Bolivia. No nos quejamos. Ya que están aquí, me gustaría que nos echaran una mano con algo nuevo que surgió. Dispara. Por lo visto, en Bolivia no hay solo armas y cocaína. Ahora descubrieron que hay uranio debajo de las plantas y empezaron a extraerlo. Mierda. Eso no es lo peor. Según nuestros informes, los ultranacionalistas rusos están ayudándolos a cambio de llevarse una parte. ¿Está confirmado? Tenemos a un Ghost infiltrado en la unidad. Un nuevo operativo que se hace pasar por agente ruso. Su alias es Hermanito. Genial. La unidad enviará muestras de uranio a Rusia en breve y tenemos que interceptarlas. Ponte en contacto con Hermanito para que te comente los detalles de la operación. Entendido. Maldita sea, Mitchell vino a jugar a Bolivia. ¿Habrá perdido cualidades por estar en una oficina? Lo dudo. En cuanto se meta en un tiroteo, volverá a ser el mismo. El grupo va a unirse de nuevo. Hermanito, Nomad al habla. Carajo, por favor no me digas así. ¿No puedes usar un nombre un poco más cool? ¿Qué? No lo sé. Por ejemplo, Az. Me gusta Az. No voy a poner en peligro toda la operación por darte un nuevo alias. Si no te gusta, háblalo con Griffin. Mierda. Bueno, tú mandas. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la situación? Aquí hay mucha seguridad. La única forma de entrar es por Halo. Tendrás que hacer un salto base desde el acantilado. ¿Qué recibimiento nos espera? Despejaré una zona para que aterrices en ella. Más no puedo hacer. Mantente alerta y no te molestes en sacudirte las botas. ¿Crees que podamos confiar en este tipo? Griffin confía en él. Griffin no va a meterse en una base de la unidad. A veces hay que tener un poco de fe. Fe en Dios, ¿no? Y en Griffin. Nomad, solo una cosa más. Que no te detecten. Si alguien te ve, se acabó la misión. Tenemos enemigos cerca. Dos soldados. Lo tenemos. Tengan mucho cuidado y no dejen que los detecten. Puedo ver a otro objetivo. Francotirador en la torre. Llevamos 5. Bien, por fin llegaron. Hacemos bien las cosas. Mientras tanto, la unidad subió el cargamento a un helicóptero y están esperando la orden para despegar. ¿Por qué no tomaste el helicóptero y te fuiste? No es tan sencillo. Tomaron muchas medidas de seguridad, bloquearon los controles y el piloto es el único que tiene el código. Pues lo agarramos y le sacamos el código. ¿A qué hemos venido? Esto lo podría haber hecho nuestro nuevo compañero el solito. Cambian el código todos los días. ¿Cómo iba yo a saber cuándo iban a presentarse aquí reliquias? Si tuvieras el código, podrías haberte ido en el helicóptero en cualquier momento, ¿no? Bueno, no todo el mundo sabe pilotar una de esas cosas. ¡Carajo! ¡Wow! ¿Pero qué carajos es eso? Un traje de camuflaje óptico. ¿Camuflaje reactivo? ¿Desde cuándo? Es un prototipo de Skelltech. Me pidieron que lo probara en una misión. ¡Ah! Oh, yo también quiero uno. Quizá algún día. Un abrazo, hermano. Hasta pronto. Francotirador, en la torre. Peligro cerca, peligro.
¿Y esos lanzamisiles? Nos atacarán con ellos en cuanto despeguemos. Deberíamos apagar los generadores. ¿Tienen un sistema antiaéreo? Esos lanzamisiles son un grano en el culo. Dron en vuelo. Francotirador en la torre. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Este es el piloto. Ahí van las ubicaciones enemigas. Enemigo marcado. Veo un objetivo clave. Procede, te van a descubrir. Francotirador, en la torre. La alarma está apagada. Vienen los malos. Pon atención, idiota. Tienes uno cerca. Venimos por el helicóptero. Dime el código. ¡Sueta! ¡Está prisiet! Espero que hables nuestro idioma o vas a morir deseando haberlo aprendido. Sí, por supuesto. Hablo su idioma. Te diría el código. ¿Sabes que hablo ruso? Lo podría haber interrogado. No había hecho falta que le hicieras eso. Tenemos lo que buscábamos. Tú preocúpate de conseguir el helicóptero. Voy a marcar su posición. Supongo que saben que esto se pondrá muy feo cuando despeguemos. Pero tenemos el uranio. No van a disparar para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego. Sería una locura. La locura sería que nos dejaran ir. Prefieren deshacerse de las pruebas que correr riesgos. Oye, un soldado con su fusil. Por el helipuerto. Acabo de ver a uno con sus fusiles.
Bien, pues calculo que va. Recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Ya tengo el objetivo. No digas, líder. Están en alerta. Le di. Estamos bien, todo bien. Piloteo. Debo seguir. Toda esta zona está llena de armas antiaéreas. Podrían derribarnos. Tenemos que volar bajo y atravesar ese cañón. No hay otra manera. ¿Crees que puedas hacerlo? No podemos dejar que nos fijen en su blanco. No tiene permiso para volar en este sector. Identifíquese inmediatamente. ¡Mierda! ¡Los tenemos encima! Ya puedo decir, ¿se los dije? Tenemos que decirles algo. ¿Cómo qué? ¿Qué somos los de la pizza? Esto no es Hollywood, imbécil. Aeronave no identificada, responda. Somos vulnerables a sus armas antiaéreas. Le dije a Griffin que me las arreglaría para pilotar este aparato, pero solo sé pilotar aviones. ¿No helicópteros? No será muy difícil. Griffin no se equivocó. Aeronave no identificada. Responda o dispararemos. Es el último aviso. Llamaron a media unidad para detenernos. Así es este trabajo, muchacho. Agárrense bien, esto se va a poner feo. Este helicóptero es una prueba de lo que traman los rusos. No pueden destruirlo. Y no queremos irradiar a media Bolivia. Y a nosotros, derribemos esos helicópteros. El helicóptero. Gracias a Dios. Hubo 6 veces en que pensaba que nos mataban. Yo conté 7. Buen trabajo. Vámonos. Cuanto antes nos alejemos de esta mierda radiactiva, mejor. Buen trabajo, Ghost. Al menos hicimos que salieras de tu despacho. Con los mosquitos que hay aquí, regresaré en breve. Prefiero los mosquitos que la burocracia. Puede que sea lo que buscamos. Tengo que llamar a la unidad de descontaminación para que compruebe el cargamento. Espérame adentro con el resto del equipo.
Santa Blanca perdió una de las mejores armas ahora que eliminaron al comandante. Las fuerzas de la unidad en Media Luna están más perdidas que un pulpo en un garage. Espero que cuidar a hermanito no les haya parecido demasiado complicado. ¿Podemos cambiar el alias? ¿No hay otro? Nomad, déjame presentarte a John Cossack, una de nuestras jóvenes promesas en el campo. ¿Cossack? ¿Me conoces? Sí, digamos que he oído cosas de ti por ahí, y todas buenas. Me alegra que tu equipo estuviera aquí, Nomad. Si los rusos sospecharan que Estados Unidos está en la zona, las cosas podrían complicarse en Washington. Por lo que sé de la unidad, hay una lucha de poder dentro del gobierno ruso. No sabían para quién trabajaban, solo les importaba el... Ajá. ¿Cuánto? ¡Mierda! Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Falta una parte del paquete que acaban de entregar. ¿Qué? ¿Qué tanto? Suficiente como para no ignorarlo. Tenemos que recuperarlo ya. De inmediato. Odio decir esto, jefe, pero si no hay mucho tiempo, deberíamos contar con Bowman. Tú te encargas. Bowman, tenemos un problema. Interceptamos un cargamento de uranio con destino a Rusia, pero desapareció una parte. Cuéntame lo que sabes. Espera, primera noticia que tengo al respecto. ¿Ahora salimos con otros? Es una operación interna de Ghost. Entiendo, la familia primero. Oí algo sobre un cargamento que Santa Blanca está transfiriendo en una estación de tren en Inca Camina. Quizás sea lo que buscas. Gracias. Te debo una. ¿No? Yo te debo una menos. Cossack, vuelve a la base de la unidad e intenta averiguar a dónde enviaron el cargamento. Nomad, lleva a tu equipo a Inca Camina y sigue esa pista. De acuerdo. Veamos cuál de los dos dice bingo antes. Hey, esto no es un juego. Mantente alerta y procura no meter la pata. Nos vemos en la línea de meta. Sí, no dejo de decirme que yo era igual de arrogante a su edad. No te creo ni una palabra. Nunca he visto un técnico como él. Es todo un mago. Casi se va con Skelltech, pero por suerte quería trabajar sobre el terreno. Es de los Ghosts más jóvenes. Solemos agarrarlos con más experiencia. No cuestionaré su decisión, señor. Eso ya lo hago yo por los dos. Tal vez el muchacho esté más verde que una hoja de coca, pero créeme, hablando de soldados como nosotros, él es el futuro. Si vive lo suficiente para contarlo. En marcha. Sigan sin mí. Ahí está la estación.
Se acerca un helicóptero. Un vehículo no blindado va escoltando al convoy. Objetivo está cerca de ese civil. Llevamos 5. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Ok, te mando la posición de los enemigos. Ya van 20. Dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Ya tengo el objetivo. Recibido, señor. Dirijo hacia allá. Listos, cuando quieras. Le di. Hemos llegado. Estén atentos y empiecen a buscar información.
Alguien ha estado enviando un cargamento llamado Jueza por toda la zona, por casi todas las ciudades, pero no dice cuál es el destino final. Oye, un matón del cártel, justo por el contenedor. ¿Cómo me gustaría haberme traído mi troca? A descubrir, no avances. No tengo tiempo para tonterías. Empieza a hablar o empezarás a morir. ¡Ah, no más! ¡Basta! ¡Hablaré! Santa Blanca se llevó algo de la base de Cóndor. ¿Qué cosa? ¡Habla, imbécil! ¡Por favor! ¡Jueza es un castigo para la gente de Barbechos por haber ayudado a los rebeldes! ¡Un escarmiento! ¿Qué clase de castigo? ¿Qué es Jueza? ¡Es una bomba sucia! ¡Matará a todo el mundo! ¿Cuándo va a estallar? ¿Cuándo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Lo juro! ¡En cualquier momento! ¡Carajo! Hermanito, habla Nomad. Tenemos que encargarnos de una cosa con urgencia. ¿Puedes darme más datos? Santa Blanca obtuvo una bomba sucia y va a ponerla en Barbechos. Lo sé. Resulta que un capitán de la unidad hizo negocio con el uranio. Sacó una parte de la muestra de los rusos y se la vendió a Santa Blanca. Dime que estás bromeando. Ojalá. Ya me encargué del capitán de la unidad, pero el cártel está poniendo la bomba ahora mismo. Mierda, tenemos que detenerlos. Voy hacia Barbechos. Llegaré antes que ustedes e intentaré desactivar la bomba, si es que puedo. Aguanta hasta que lleguemos. Estamos en camino.
Repito, habla Nomad. Ya llegamos. ¿Cuál es la situación? Ya era hora. No se ve bien. Hay hombres de Santa Blanca por todas partes. Bloquearon la bomba. Me vendría bien un poco de ayuda. Te envío mi posición. Aguanta, vamos para allá ahora mismo. ¡Rápido! Creo que puedo desactivar la bomba, pero está programada para estallar en unos 10 minutos. ¿Unos 10 minutos? ¿Podríamos morir todos si no sabes cuándo va a estallar exactamente? No lo sabré hasta que no tenga la bomba delante. ¡Muevan el trasero y vengan aquí! Tenemos que despejar la zona. Ni se les ocurra acercarse a la bomba. Desplegando dron. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. A los civiles. Hay un tiroteo entre los rebeldes y el cártel. ¿Les echamos una mano? ¡Listos! ¡Disparen! Recibido. Fuego a discreción. ¡Vamos! ¡Abra fuego! De acuerdo. Parece que aquí los rebeldes se están preparando para algo. ¡Efectivo vestido! ¡Póngase cubierto! ¡Puta madre! ¡Despejado! ¡Kozak! ¡Ve a ver qué puedes hacer con la bomba! ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. Nosotros te protegeremos de Santa Blanca. Tú a lo tuyo. Mierda, tenemos compañía. Le pedí unos refuerzos a Pakatari. Entendido. Te envío un equipo de asalto. Iniciando ataque. ¿Estos idiotas no saben que está a punto de estallar? Creo que estos payasos no tienen ni idea. Entendido, amigo. Ayudamos. En el helicóptero. Al carajo el helicóptero. Listos, disparen. Entendido.
¿Listos? ¡Disparen! Entendido. ¡Mierda! ¿Te queda mucho, muchacho? Estoy en eso. Esto no es tan sencillo como apretar un gatillo. Tengo tiempo para entenderlo todo. ¿Nos damos por muertos? Lo único que puedo hacer es retrasarla. Tenemos que largarnos de aquí. No podemos dejar que muera toda esa gente. Tenemos que sacar de aquí la bomba. ¿Perdiste la cabeza? No tenemos tiempo. No pienso dejar que mueran todos estos aldeanos. Quítate. Bowman, ¿cuál es el lugar más cercano donde puedo deshacerme de un montón de basura? ¿Crees que soy Bowman? Hay vidas en juego. Esta clase de basura. Entiendo. Hay una cantera abandonada, no mujer. Dame las coordenadas, Cortana. Nomad, veo que construyeron una nueva rampa que lleva a la cantera. Si la tomas a mucha velocidad, podrás saltar. ¿Y si quiero sobrevivir? Salta del camión en el momento adecuado y no llegarás a la cantera. ¡Carajo! Eso estuvo muy cerca. Buen trabajo, Ghost. Evitaron una masacre. Me alegra ver que sus vacaciones en Bolivia no los ablandaron. Me alegra ver que tu despacho no te ablandó. Estaremos en contacto. Fuera. Te felicito. Salvaste a toda una aldea. Fue un acto heroico. La próxima vez puedes hacerlo tú. No me importa. No lo sé. Estuvo cerca. Casi morimos todos por mi culpa. Quizá no esté hecho para esto. Esas situaciones son parte del trabajo. Completaste la misión. Eso es lo que importa. No te preocupes. Tendrás ocasión de demostrar lo que vales.